¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy miércoles 18 de agosto de 2021. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter, el nick es @arielmcor. En Instagram es @arielmcor. En Telegram, nuestro canal Radio Geek Podcast. Nuestro sitio web, infocertec.com.ar. Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy tengo varias cosas para comentarles. Aparecen las primeras imágenes del Huawei Nova 9. Se dice que será un teléfono con 5G. Información sensible, revelación, de la información en formato sensible sobre el navegador Brave. Windows 11 hace que cambiar el navegador predeterminado sea mucho más complicado. Samsung se va a deshacer de los anuncios de las aplicaciones stock basadas en One UI. Twitter cambia el contraste de los botones tras quejas de fatiga visual. Se podrá descargar Pokémon Unit en móviles Android muy pronto. La versión de Android Auto para móviles va a dejar de funcionar. Hoy se lanzó el Xiaomi Redmi 10, el sucesor al Redmi 9, obviamente, con muy buenas características. Y por último, quieren obligar a Telegram a que bloquee la piratería dentro de la app. Bueno, estos serían los temas del día de hoy. Aparecen primeras imágenes de lo que sería el Huawei Nova 9. Se dice que va a ser un teléfono que tendrá tecnología 5G. Esto también hay que verlo porque no sabemos bien qué microprocesador va a tener disponible, partiendo desde el punto que son Huawei. Y Huawei tiene restricciones en tecnologías diferentes. Así que habrá que ver cuál sería el microprocesador. Recordemos también que el Honor 50 Pro tenía un Snapdragon 778, que es 5G, obviamente. Ahora habrá que ver si este va a ser el mismo chip que va a utilizar el dispositivo del Nova de Huawei. No lo sabemos. ¿Qué más sabemos hasta el momento del equipo? Que va a utilizar Harmony OS, esto es sistema operativo propio de la gente de Huawei. Va a ser lanzado a mediados de septiembre se filtraron un par de imágenes sobre el dispositivo que tiene que ver con el registro de usuario. Es un equipo que por lo menos las imágenes que se filtraron no muestran grandes detalles del mismo, así que hay que estar atentos y conocer qué es lo que va a sacar Huawei en su momento. Y lo que sí me trajo mucha preocupación y tiene que ver con el navegador Brave, que en algún momento en Radio Geek lo recomendamos para utilizarlo en equipos Linux, Windows y Mac, y que tiene la particularidad de hacer bloqueo de publicidad, no solamente para lo que sería la publicidad de los sitios, sino también de YouTube. O sea que está bastante bueno el mismo. Bloquea un montón de funcionalidades, scripting y cosas que estén dando vueltas en el navegador. Pero hoy nos encontramos con un pequeño inconveniente que permite a un atacante en la red local o con acceso física a la máquina revelar información sensible sobre la red de conexiones Tor desde el mismo navegador. Esto, la verdad que es complicado. La vulnerabilidad ha sido clasificada con el CVE 2021-22929 y está presente en la versión 1.27 y, por supuesto, las anteriores. Para que estén tranquilos, el que actualizó y tiene la versión 1.28 ya se solucionó este problema y, bueno, ya no habría inconvenientes. ¿Cómo radica este problema? Es una triangulación que se hace cuando una persona se conecta a determinada página y compara las marcas de tiempo con un registro de conexiones a un servidor o un nodo Tor bajo el control del atacante o cualquier otro ataque a la red Tor relacionada.
Es bastante complicada la situación, pero como les dije, la solución es utilizar la versión 1.28 que está disponible para actualizar. Y después me encuentro con una situación, ¿no? O sea, realmente en Windows, o sea, digamos, y particularmente utilizo Windows en el trabajo. Bueno, ahora ya saben, con el tema de la pandemia no estoy yendo mucho a la oficina, pero tenemos en donde trabajo, en una de las cuentas que más tengo presencia, utilizo máquinas con Windows, excepto mi servidorcito que ya instalé hace un par de años con Ubuntu, pero normalmente el escritorio lo utilizo con Windows y me paso de una máquina a la otra y estoy utilizando Windows. Más allá de que puedo llevar mi Chromebook, hay veces tengo que hacer cosas en Windows. Y algo que voy a tener que plantearme en algún momento va a ser cuando se actualice a Windows 11, un problema con el navegador predeterminado. Vieron que cuando instalan Google Chrome, por ejemplo, o Brave también, o cualquier otro navegador, Windows 10 les pregunta si quieren que ese navegador sea de forma predeterminada para abrir, digamos, páginas web. Bueno, al parecer Windows 11 va a tener una traba en este sentido que va no imposibilitar, sino que va a complicar el acceso al navegador predeterminado que no sea Edge. Por supuesto, Microsoft quiere que utilicemos Microsoft Edge para el acceso a páginas web. Entonces, ¿qué sucede? Vieron que cuando abren un determinado archivo, automáticamente, por ejemplo, abren un Word, un DocX y le abre el Word. Abren un PPT, le abre un PowerPoint. Abren un HTML, le abre el navegador que tengan predeterminado. El inconveniente que tenemos con el navegador es que existen varios formatos que tenemos que estar configurando. HTML, HTML, PDF, SHTML, SVG, HTTP, HTTPS, WebP. O sea, hay varios formatos que de alguna manera disparan al navegador, pero para que nosotros pongamos un navegador por default que no sea Edge, vamos a tener que setear extensión por extensión y de esa manera no vamos a tener problemas en abrir, por ejemplo, Google Chrome en vez de Edge. Así que bueno, está un poco complicado. Y otro de los temas es que si abrimos por primera vez Google Chrome, hay veces nos pregunta, mejor dicho, nos pregunta si queremos utilizarlo por default, digamos, en navegador en el equipo. En el caso de Windows 11, si nos llegamos a olvidar, automáticamente no nos va a volver a recordar lo mismo y entonces estaríamos perdiendo la posibilidad. Por supuesto, tenés la posibilidad de ir y cambiar de la configuración, digamos, el navegador predeterminado. Pero parece que no va a ser tan simple, sino que nos van a ir metiendo trabas en lo que tiene que ver con el uso de un navegador que no sea Edge. Por default va a utilizar Edge y no va a utilizar Firefox, Google Chrome, Brave, lo que sea. O sea que esto es para tenerlo en cuenta. Son algunas de las trabas que normalmente nos tiene acostumbrado la gente de Microsoft en sus nuevos sistemas operativos. En el 10 no pasó, es factible de poder hacerlo, pero en el 11 va a ser un poquito más complicado. Y una buena noticia para los usuarios de Samsung y que vieron el año pasado cómo la compañía surcoreana implementó publicidad en Samsung Music, en Samsung Pay, en Samsung Terms, en Samsung Waiter, o sea, ingresó publicidad. Esto fue el año pasado. Los usuarios, por supuesto, se manifestaron descontentos con esto. O sea, es lógico, ¿a quién le gusta ver publicidad? Absolutamente a nadie. Y esto viene desde digamos, la capa gráfica, el One UI que utiliza y que, bueno, de alguna forma la implementó. Al parecer, Samsung escuchó las quejas de los usuarios y según una reunión interna que se dio a conocer por medios coreanos, inclusive hay una declaración formal, oficial, mejor dicho, a The Verge, Samsung ha tomado la decisión de dejar de publicar anuncios en aplicaciones patentadas, incluidas Samsung Waiter, Samsung Pay, Samsung Ten.
se espera que la actualización esté lista a finales de este año. Es decir, vas a comprar un S22 el año próximo, en enero, y ya no vas a tener este problema. Y seguro cuando se haga una actualización del One UI, que va a venir a fin de año, calculo, bueno, esto va a dejar de tener efecto las publicidades. Yo no sé, yo no soy usuario de Samsung, pero, digamos, me molestaría tener que ver publicidades en aplicaciones. Es una manera de monetizar, es una manera de mantener los proyectos. No sabemos qué otra decisión, opción va a tomar Samsung con sus aplicaciones propias para tratar de seguir en el ruedo de la monetización. En principio, a fin de año se dejaría de utilizar la publicidad. Twitter cambió, de hecho lo mencionamos la semana pasada con la fuente Chirp y además con los botones y enlaces con mayor contraste visual, y parece que los usuarios se han quejado bastante. Particularmente utilizo TweetDesk, no accedo a twitter.com, excepto cuando quiero copiar un enlace predeterminado o quiero ver un hilo completo de comunicación, ese tipo de cosas, o sea, no accedo mucho tiempo, pero parece que los usuarios informaron fatiga visual, dolores de cabeza, migrañas a causa de esto. Parece raro, pero es posible. No a todos los usuarios nos afecta una determinada pantalla o una determinada parte gráfica en un sistema o en una aplicación, cómo le puede llegar a pasar a otra persona. Así que bueno, esto es bastante variado y la cuenta de Twitter publicó una actualización que indica que hará cambios en el contraste de todos los botones para que sean más agradables a la vista, ¿no? Bueno, esto es algo de lo que sabremos en cualquier momento, que va a estar actualizado, modificado y va a implementar esta nueva modalidad. O sea, va a ir, no sé si va a ir para atrás, pero va a tratar de modificarlo y que no sea tan complicado para los usuarios. Así que bueno, es para tenerlo en cuenta. Para los usuarios de Pokémon, les cuento que se viene muy pronto Pokémon Unity para Android, ¿no? O sea, esto va a ser muy pronto. Va a ser un juego muy fuerte, o sea, que va a tener muchísima adopción por los usuarios. Según la gente de The Verge, el lanzamiento sería el 22 de septiembre, o sea, falta todavía. Está disponible el preregistro tanto en Android como en iOS, o sea, está el preregistro que lo puedes utilizar. En definitiva, el juego es un MOBA, un Multiplayer Online Battle Arena, esto sería el MOBA famoso, un juego multijugador online de batallas, en el cual se podrá atrapar Pokémon salvajes para entrenarlos y hacerlos combatir en un formato de 5 contra 5. Interesante, bueno, el usuario que lo está anunciando y que lo puso también en Twitter es arroba Pokémon Unite. Pokémon Unite sería el usuario y lo está diciendo de forma oficial. Les voy a pasar el enlace para que lo vean. Y esto va a permitir a los usuarios de los móviles se puedan enfrentar con la gente de Nintendo Switch, algo que realmente creo que va a estar bueno y va a generar un hate bastante grande. Después, una mala noticia para los usuarios de Android Auto. No soy usuario de Android Auto, tengo que aclararlo. No me afecta, pero sé que a muchas personas sí. Hace bastante que no está teniendo actualizaciones. Esto hay que tenerlo en cuenta. Ya cuando Google empieza a dejar de brindar actualización a una aplicación determinada, ya esto empieza a sonar raro, empieza a sonar que se va a cortar, empieza a sonar que esto se termina. Bueno, y esto es lo que justamente hoy lo confirman. Se está preparando para matar la versión para móviles de Android Auto, la que permite utilizar la interfaz de versión para vehículos de Google en la pantalla de nuestro smartphone a la hora de conducir. Y esto lo publica la gente de XDA Developers y la compañía, bueno, como les dije, está por finalizar el soporte y está llevándolo al nuevo modo de conducción desde el asistente de Google. O sea que
va a salir del Android Auto y se va a ir digamos, al modo de conducción del asistente de Google, con lo cual están enfocándose bastante fuerte. Esto va a estar de forma determinada y disponible en Android 12, no me cabe la menor duda, que nos falta mucho, estamos hablando del mes que viene, en septiembre, ya pasamos mediados de agosto, o sea que falta no mucho para el lanzamiento, menos de un mes para el lanzamiento de Android 11 de forma final, y ahí lo vamos a poder ver directamente ya integrado en nuestro sistema operativo. Se desconoce también cuándo sería la desactivación definitiva, o sea, no tenemos fecha definitiva, pero seguramente va a estar también enlazada con la próxima versión de Android 12. Ahí seguro se va a estar la desactivación, digamos, definitiva y, digamos, de forma incluida en Android 12 la conducción directamente desde el asistente. Así que a estar atentos y bueno, saber más sobre este movimiento que va a hacer Google. Hoy se lanzó un dispositivo muy esperado, el Xiaomi Redmi 10, que tiene una característica, digamos, diferente a lo que fue el Redmi 9, por ejemplo, en la pantalla, los 90 Hz. Algo que, si ustedes se dan cuenta, de a poco se está haciendo un estándar, inclusive en la gama media. Creo que es una buena opción tener la posibilidad de los 90 Hz, por el tema visual, como realmente acelera la pantalla, o sea, es mucho más rápida la pantalla que un 60 Hz, como los teléfonos que normalmente conocemos y que tenemos la gran mayoría de personas, ¿no? O sea, excepto los nuevos. El Xiaomi fue anunciado de forma oficial en dólares, algo que me extrañó, los valores están en dólares, los publicamos hoy, características técnicas y todo en Infocertec, pero les hago un resumen, como siempre. Tiene una pantalla IPS LCD de 6,5 pulgadas, resolución Full HD Plus, 2400 por 1080, muy buena resolución en cuanto a los puntos por pulgada cuadrada, 405, tasa de refresco 90. Tiene un sistema Adaptive Sync para el tema de los 90 Hz. Va a ir variando si de repente el dispositivo necesita los 90 Hz, porque hay una aplicación que lo demanda, un juego que quizás lo demande, va a levantar la velocidad a 90 Hz y si no es tan necesario, la va a dejar en 60. Por supuesto, me imagino que va a haber una forma de forzarlo directamente a que siempre sea 90 Hz, pero lo que hay que tener en cuenta es que al ser 90 Hz, va a consumir más batería del equipo, eso siempre a tenerlo en cuenta. Viene con Gorilla Glass 3, o sea, no han jugado mucho en cuanto a la protección, es un gama media, o sea, eso hay que reconocerlo. Tiene un MediaTek Helio G88, la línea G, recuerden, de MediaTek, está orientada a la G, al gaming. GPU, ARM, CPU, no, GPU, disculpen, ARM Mali G52. Viene 4 GB con 64 o 6 GB con 128. En cuanto a la resolución y al armado de cámaras, 50 megapíxeles con un foco 1.8, una buena cámara, un gran angular de 8 megapíxeles, un macro de 2 y un profundidad de 2. Después, en la cámara frontal básica, 8 megapíxeles. En relación a la batería, tiene 5000 mAh y carga rápida en 18 vatios. Android 11 con MIUI 12.5, conectividad 4G, el micro no soporta 5G, es dual SIM, NFC, esto está bueno en un gama media, Bluetooth 5.1, radio FM, GPS, Galileo, GLONASS, todo lo normal, sensor infrarrojos, nunca viene de mal para manejar la televisión, el aire acondicionado, lo que sea, altavoz doble, eso está bueno, jack 3.5, lector de huellas en el lateral. Vieron que muchos dispositivos están optando por el lector de huellas en el lateral. Desbloqueo facial. Y los valores. Acá vienen los valores. De forma, digamos, estética, el equipo está muy lindo. No sé si vieron las imágenes que publicamos y también las publiqué en Instagram. Tiene una perforación en el medio de la pantalla, lo que sería la cámara de 8. La parte de atrás, el sensor
digamos, es rectangular de forma y orientado en vertical. El de 50 tiene como una profundidad, se destaca de alguna manera de los otros tres sensores, el de 8, el de 2 y el de 2. Lindos colores, blanco, negro y celeste, creo que son los colores que vienen. Lindos colores, linda estética del equipo, se ve muy lindo. Esto que tenga también doble parlante, creo que lo hace muy interesante. Y después tenemos que el de 4,64 cuesta $179. Económico realmente. El 4,128, 199. Y 6,128, $219. O sea, realmente valores interesantes para un equipo que la verdad me gustó, me gustó. Sinceramente me gustó. Y me gustaría, obviamente, probarlo. Y me queda la última que tiene que ver con Telegram, en donde quieren obligar a Telegram a que bloquee la piratería en la app. Como todos ya bien sabemos, Telegram es un sistema de mensajería instantánea orientado a una red social, orientado a una nube pública, orientado a un sistema de canales, orientado a un sistema de grupos, orientados a una radio online, como estamos haciendo ahora por chatbots. Orientado a un montón de funcionalidades, grupos, bots, o sea, es terriblemente grande y terriblemente fuerte en todas las funciones que puede llevar adelante Telegram en sí. Particularmente, soy un usuario muy activo de Telegram, me gusta muchísimo, lo utilizo como nube privada. La verdad, lo utilizo para todo. Tengo nuestro canal, nuestro grupo, bueno, nube privada, como les dije. Me comunico con un montón de personas de forma internacional. Le comparto mi usuario a todo el mundo. Cualquiera que me está escuchando sabe que en Telegram mi usuario es Ariel Mecor. Así que si me quiere hablar, me habla por ahí sin ningún problema. Le doy el usuario mío a todo el mundo. No es como WhatsApp, que le tengo que dar mi número de teléfono. En este caso, con el nick ya me encuentran. Realmente está muy bueno. Ahora, ¿qué sucede con todo esto? Inclusive hay que tener en cuenta que tiene más de 500 millones de usuarios activos en todo el mundo. O sea, que realmente es un sistema muy, pero muy fuerte. ¿Qué es lo que está sucediendo? Con todo esto, no es raro, y con la utilidad, no es raro que se suba material de todo estilo. Miren, les cuento algo cortito. La semana pasada los invité, que había un evento que hacía la gente de SET, de ciberseguridad, y para que vean el tenor de hasta lo que puedo llegar a utilizar en Telegram, como quizás muchos pudieron acceder a la charla que era en vivo por YouTube, quizás muchos no. Entonces, lo que hice fue, después que terminó, al otro día, me metí en el canal de YouTube donde se hizo la charla. Descargué completamente el video en MP4 de forma legal, o sea, con una aplicación, pum, bajé el video, pues está público, lo bajé y lo subí a nuestro canal de Telegram, Radio y Podcast. Entonces, ¿qué sucede? Le di la posibilidad a muchas personas que no accedieron a ese contenido, que no lo pudieron seguir, bueno, a que se lo puedan ver directamente al reproductor de Telegram, o si no, que lo puedan descargar y verlo en el dispositivo que quieran sin ningún tipo de problemas. Fíjense la posibilidad que brinda Telegram, un video que pesaba 600 mega o 400 mega, no recuerdo, y no es indispensable que lo descargues, lo puedes bajar o no, sin problemas. Telegram tiene la particularidad de mover los archivos y decir esto bajo, esto no bajo, lo bajo con Wi-Fi, lo bajo con datos, bueno, un montón de configuraciones, que ya vamos a hablar de eso. Y esto justamente genera también que haya piratería, por así decirlo, ¿no? O sea, contenido ilegal. Libros, películas, música, bueno, hay un montón de contenido. Telegram, cuando recibe una denuncia, bloquea canales, elimina canales, bloquea contenidos, o sea, lo hace. Pero no siempre lo hace así. Entonces, ahora está teniendo una demanda de antipiratería de la RIA y la MPAA, y en Rusia la ExMOS AST,
siendo esta una de las sociedades de este tipo más conocidas, responsables, por ejemplo, del bloqueo de Ruhr Tracker en todo el país, tras haber intentado atacar a Google y a YouTube, su nuevo objetivo es Telegram, ¿no? Entonces, bueno, ahora, ¿qué sucede? El 20 de julio la asociación demanda a Telegram afirmando que no habían eliminado contenido que infringía derechos de autor. Entre los contenidos, bueno, hay una lista de contenidos, ¿no? El juez le dio la razón a la asociación y la descarga de esos libros, que era lo que no mencioné, pero eran bastantes, pudo ser bloqueada por los operadores. ¿Qué es lo que quieren hacer? Quieren bloquear desde los operadores a Telegram, o por lo menos en ese país, ¿no? O sea, quieren bloquearlo desde los operadores. Esto va a traer un montón de consecuencias de un montón de estilo y tipo, porque muchos sabemos que cuando en Rusia quisieron bloquearlos no fue tan simple y no fue efectivo. Entonces es bastante imposible, por así decirlo, bloquear. Ahora, que suben contenido ilegal, es cierto. Que Telegram acude, digamos, recibe el acuse digamos, de estas organizaciones y bloquea, lo hace. Lo que pasa es que no lo hace con todas. Imagínense que es inmenso el mundo de Telegram y inmensa cantidad de canales que generan este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es bastante complicado. No sé cómo va a afectar esta situación, pero puede sentar un precedente muy grande en el tema de lo que sería privacidad y la privacidad de Telegram en general. Pero bueno, estaremos, por supuesto, atentos a ver qué es lo que sucede, si lo logran llevar adelante este bloqueo, porque lo que está haciendo esta asociación es enviar muchas demandas para que Telegram no le dé caso a todas y entonces después poder ir adelante el juez y decirle, mirá, esto no hizo caso, esto no hizo caso, esto no hizo caso, y entonces, por lo tanto, te pedimos que bloquees la aplicación en los proveedores, ¿no? Es un poco lo que están tratando de hacer. Está mal, por supuesto que está mal, pero digamos, es legal que hagan eso, en definitiva. Y bueno, también sería interesante que Telegram le empiece a bloquear información. También le piden que utilicen técnicas de fingerprinting, detección y eliminación automatizada para que esto no suceda. O sea, que no se suba material de contenido con copyright, pero lo cierto es que es bastante complicada la situación. Lo vamos a hablar ahora en Off the Record cuando terminemos de grabar Radio Geek, como les decía, y seguramente va a traer una linda discusión amena como venimos haciendo en el chatbot. Ya que saben, grabamos este Radio Geek Podcast, lo subimos a todos los canales de las plataformas de podcasting para que lo puedan descargar de cualquier lado, desde iTunes, desde YouTube, desde Spotify, desde lo que sea, Google Podcast, de todo. Pero además lo subimos a Telegram y además de subirlo a Telegram, estamos en chatbot, 21 horas horario argentino, programo un par de horas antes el chatbot, o sea que si se suscriben a nuestro canal Radio y Podcast en Telegram, van a tener el aviso, por supuesto, de que el programa va a arrancar determinado horario. A veces me demoro un poco, pero bueno, normalmente arranco en el horario y si no les aviso, o si no alguien avisa, Volca, por ejemplo, avisa cuando estoy un poco demorado. Así que eso sería para, digamos, utilizar la red como lo venimos haciendo, pueden estar en vivo y después que termino con los temas que tengo que hablar, bueno, me quedo hablando con todos ustedes sobre más cuestiones tecnológicas. Hemos llegado al final del programa, saben que pueden seguirme desde Twitter, el nick es @arielmcor, en Instagram es @arielmcor, si me quieren apoyar lo pueden hacer de dos maneras, desde Argentina, con Cafecito, que es cafecito.app/radioic, cafecito.app/radioic, de 50 pesos del café en adelante, los que quieran invitarme, se los voy a agradecer muchísimo.
Si quieren hacerlo de forma internacional, obviamente Argentina incluido, en dólares, eso sí, lo hacen desde Patreon en www.patreon.com/radioic, www.patreon.com/radioic, de un dólar en adelante. Les cuento que hoy estuve hablando en Atardecidos en el Magazine, me estaba olvidando, en el Magazine, y estuve hablando de ciberseguridad y lo que tiene que ver con los entornos híbridos, que son los entornos trabajo en oficina y trabajo en casa. Así que bueno, eso va a estar subido, si no es mañana, el viernes seguro va a estar subido a nuestro canal de YouTube. De paso lo digo, estamos en youtube.com/infocertec, en donde están subidos todos los programas si lo quieren escuchar por ese lado. Y me queda Telegram, Radio y Podcast, que es nuestro canal, y nuestro sitio que es infocertec.com.ar. Muchas gracias por escucharme, será hasta mañana. Chau, chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información, ingresar a toyoko.io. Podés editar tu libro digital en InfocertTech. Encontrá más información enviando un correo electrónico a info@infocertech.com.ar. Para auspiciar en Radio Geek Podcast, pueden enviar un correo electrónico a la cuenta info@infocertech.com.ar.